Hola a todos y bienvenidos a RetroTrainer. Bien, estamos una vez más en Road to VGC 2015 y hoy os traigo nada más y nada menos que un equipo de Trick Room, ¿vale? Es un equipo que mucha gente me ha estado pidiendo que mostrara algo sobre Trick Room en VGC 2015. Yo os traigo un equipo básicamente sacado, totalmente, no os voy a engañar, de Nugget Bridge, ¿vale? Es un equipo que he sacado de Nugget Bridge, aunque he hecho una modificación que ahora veréis, aunque primero os enseñaré el original, el cual os dejo en la descripción, el post original de Nugget Bridge para que lo podáis ver. Y luego os mostraré mi equipo, que no tiene muchos cambios, pero sí que tiene algún pequeño cambio para que veáis cómo se puede mejorar, en mi opinión. Bueno, comentar que estoy empastillado de caramelos porque me duele mucho la garganta y no puedo ni hablar. Así que si me escucháis raro o lo que sea, o toso un montón, pues ya os pido perdón por adelantado. Y bueno, vamos allá. Como os digo, Trick Room, ¿vale? Espacio raro. Camerupt es un Pokémon que es genial para espacio raro, es un Pokémon genial para el metagame de VGC 2015 porque tiene muchísimo ataque especial. Si os fijáis, al nivel 100, voy a ponerlo al 100 para que lo veáis, tiene 427 de ataque especial, que es una pasada, y tiene 40 de velocidad, que es muy, muy, muy poca, perfecto para Trick Room. Si vamos al nivel 50, que es el nivel del VGC, veréis que tiene solo 22 puntos de ataque especial, de velocidad, perdón. Por lo tanto, muy poquita, y yo creo que casi ningún Pokémon, quizás Lowbran mismo, no lo he calculado ni no lo sé, podéis mirarlo, pero diría que casi ningún Pokémon es más lento que Camerupt. Bueno, esto para Trillium, como os digo, viene genial con la Camerupt-tita, y además la habilidad que tiene Camerupt es muy buena, que es Sheer Force, que creo que es potencia bruta en castellano, que hace que los movimientos que tengan un efecto secundario aumenten su potencia por 1,3, pero nullifyan, hacen inútil el efecto secundario. Es decir, si por ejemplo Heat Wave tiene 10% de quemar, no quemará, pero quitará un 30% más. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Tierra Viva tiene 10% de bajar la defensa especial, pues no la bajará, pero será más potente. Y por ejemplo, Poder Pasado nunca nos subirá las estadísticas, pero sí que será más fuerte gracias a potencia bruta. Entonces, ¿qué tiene este Camerupt? Como os digo, ya lo habéis visto. Onda Ígnea por Stab, Tierra Viva por Stab, Poder Pasado porque le viene genial, porque gracias a esto puede parar a... Bueno, gracias a este moveset puede parar a Mawile con Heat Wave o con Head Power, puede parar a Metagross, puede parar a Cefalgrim con Poder Pasado, puede parar a Lucario, puede parar a un montón de Pokémon muy típicos en el VGC 2015, Ferrothorn, por ejemplo, puede parar sin ningún problema. Cualquier Pokémon de acero, cualquier Pokémon que sea débil contra la tierra o la roca, lo para. Cualquier Pokémon volador lo puede parar con Poder Pasado sin ningún problema, porque tiene mucho ataque especial. Y aunque no tenga Stab, quita bastante gracias a potencia bruta. Y como os digo, último ataque, protección, porque protección es protección y es necesaria. Entonces, ¿cómo se combina este Camerupt? Pues, bueno, aquí os dejo ver antes de nada los EVs, que son máximo PS, máximo ataque especial, más ataque especial, menos velocidad, para que sea mínimo, con 0 IPs, y 4 en la defensa, porque es lo que, bueno, es lo que tiene menos. Mejor más defensa que más defensa especial, porque es lo que tiene menos. Entonces, ¿cómo sigue este equipo? Tenemos a Cresselia, ¿vale? Que Cresselia es el Pokémon estrella que tenemos para hacer Trick Room, ¿vale? Tiene espacio raro, y normalmente el primer turno empezamos haciendo con Camerupt protección, y con Cresselia, lo diré, Trick Room, espacio raro. Entonces, ¿qué más tiene Cresselia? Lo bueno que tiene Cresselia es que tiene levitación, no necesita un ataque de tipo tierra, por lo tanto, ya es una inmunidad más que tenemos. El tipo psíquico está muy bien también en este VGC, porque realmente es un tipo que siempre viene bien para un Pokémon que no pega. Aunque sí que tiene rayo hielo por cobertura, y ya os digo que más de una vez os vendrá bien. Por ejemplo, yo antes he estado jugando un poquito y he matado a un Salamence de un golpe de Ice Beam. Ya hay que decir que estaba tocado, realmente no he calculado si lo mataría de un solo golpe, no creo. Pero sí que en ocasiones viene bien tener un ataque de tipo hielo con Cresselia para cobertura contra dragones, viene genial. Y como tercer y cuarto ataque tiene Día Soleado para aumentar aún más el Heat Wave de Camerupt, que sea imparable. Y por último tiene, bueno, Día Soleado sí, y señuelo no, a Refuerzo. Refuerzo que aumenta por 1,5 el poder de movimiento del compañero. Por lo tanto, si hacemos Helping Hand con Camerupt al lado, pues será súper fuerte. Y si, por ejemplo, ya tenemos puesto el Día Soleado, por tanto, tiene más potencia el Onda Ígnea de Camerupt,
Y además, en el turno siguiente, hacemos Helping Hand, hacemos refuerzo. Sunny Day, Sunny Day, más Helping Hand, con Camerup, con Heat Wave, con Potencia Bruta y el ataque que tiene, que es una bestialidad. Veréis que casi ningún Pokémon, a no ser que sea resistente, lo va a aguantar. Y eso que pega a los dos. Casi ningún Pokémon va a poder aguantar este golpe y van a caer sin ningún problema. Además, Camerup tiene... Me estoy muriendo. Tiene unas defensas muy decentes y el único problema que tiene... Y por tanto, por eso he cambiado yo un poco este equipo, que luego lo comentaré. Tiene un gran problema contra el tipo agua, ya que le afecta por 4, por ser tierra-fuego. Le afecta por 4 y es la única debilidad muy grave que encuentro con este Camerupt, ya que el tipo agua, pues es bastante común en el VGC 2015, por ejemplo, Zumarill o Gyarados con Cascada, Greninja con Hidrobomba, por ejemplo, le podemos encontrar. Y por tanto, Camerupt sufre mucho contra el tipo agua, ¿vale? Esto lo veremos luego, cómo podemos arreglar este fallo de Camerupt. Vamos a seguir un poquito, ya os digo, el equipo lo tenéis en Nugget Bridge, pero bueno, tenemos a Pinchito, Pincha, como queréis llamarle, yo le llamo como quiero normalmente, que es el típico Ferrothorn. No voy a explicarlo aquí ahora porque perdíamos mucho tiempo, pero es el típico Ferrothorn con 0 de velocidad, veis que tiene 40 al nivel 100, si lo pongo al 50, pues tiene absolutamente la misma que Camerupt, son 22, por tanto perfecto para Trick Room. Tiene Girobola, que contra más lento más potente, por tanto pega una piña impresionante con Girobola, porque tiene, como veis, 154 de ataque físico al nivel 50. Está súper bien, Ferrothorn. Con Girobola revienta cualquier Pokémon que no sea resistente, o al menos le quita mucha vida. Y con las defensas que tiene y los PS va a aguantar muy bien cualquier ataque, ¿vale? Además tiene pues latigazo, tiene drenador a su dirección. Y bueno, esto para el late game va genial con Iron Barbs, con... Bueno, con el casco dentado de habilidad que tiene él, que viene muy bien. Además tiene a Lone Berry para curarlo de primer estado, para que no nos paralice ni nos haga ninguna tontería. Así que genial. Tenemos también a Sylveon, un Sylveon que también es muy típico para Trick Room. Bueno, Sylveon es muy típico en VGC, pero en Trick Room viene genial porque cero de velocidad es muy lento Sylveon. Y por lo tanto, se puede hacer de dos maneras Sylveon. O bien, compañero elegido, máximo velocidad, o en un equipo Trick Room, súper lento, y ya veis que es súper lento al nivel 100, pues al nivel 50 ya flipáis de lo lento que es Luciano. Ya flipáis de lo lento que es Sylveon, que tiene solo... vale, se me ha desconectado, no sé por qué, del servidor, pone. Ahora lo veremos, está aquí. Sylveon, ahí está. Vale, como veis, nivel 50, 58 de velocidad, es súper lento. Por tanto, Bozarrón, de tipo A, gracias a Pixiliate, que lo aumenta por 1,3 la potencia. Tiene 178 de ataque especial al nivel 50, con Hiperbolis revienta todo lo que quiera que no sea resistente. Tiene poder oculto, hielo, protección y Shadow Ball, con la sombra, para Pokémon que sean débiles, tipo Fantasma, por ejemplo, para Aegislash o Pokémon así, nos vendrá muy bien y es nuestra única solución para poderle ganar. Si no lo mata primero, si tenemos el Trick Room activado, podemos ganarle sin ningún problema con Shadow Ball. Luego tenemos a Hariyama, que bueno, está muy bien para empezar también. Si en vez de empezar con Camerupt y Cresselia, queremos empezar con Cresselia y Hariyama, va muy bien también porque tiene sorpresa. Tiene muy buenas estadísticas, ya veis que el nivel 50, porque esto está en nivel 100, los he puesto en nivel 100 todos. Tiene 251 PS y unas defensas que sí, son bastante bajas, pero tiene Assault Vest, tiene chaleco asalto y por tanto su defensa especial está más aumentada. Como veis, es súper lento también, tiene muchísimo ataque y tiene, como os digo, sorpresa, tiene Rock Slide para todos los Pokémon tipo volador, tiene Desarme y a Bocajarro, que nos viene bien porque realmente Hariyama va bien al principio, pero quizás es mejor que lo acaben matando a la larga, tiene además agallas. Pero quizás es mejor que lo maten a la larga para poder sacar a Camerupt y, bueno, llevar a cabo la estrategia principal de este equipo. Por último, tenemos a Tundurus, que este obviamente no es para el Trick Room, es para si se acaba el Trick Room, para sacarlo después o para sacarlo antes, dependiendo del equipo rival, que es el típico Tundurus, con cinta experto, ¿vale? Con bromista y mofa, con toneo, rayo y hierbalazo, ¿vale? Bueno, el típico moveset no tiene ningún misterio, es el típico que yo suelo ver a veces en VGC, se suele ver bastante este moveset y esta distribución de Ips y de, bueno, de Ips, perdón. Pero como os digo, este equipo está sacado literalmente de Nugget Bridge, no me quiero dar ningún mérito, lo tenéis en la descripción, el equipo, y yo suelo haber añadido dos cambios que son muy tontos, pero los vais a ver ahora. Vámonos aquí, vale. El primer cambio
es que a Cresselia no le he puesto la valla, sino que le he puesto la hierba mental. ¿Por qué? Me vuelvo a morir. Porque, bueno, porque en este VGC casi todo el mundo lleva contoneo. Casi todo el mundo lleva mofa. Mofa, ya no sé ni lo que digo. Todo el mundo lleva mofa. Y con mofa, pues, Cresselia no sirve para nada porque nos fastidia en el Trick Room. Y ya no podemos hacer nada. Básicamente, la estrategia de este equipo es meter sí o sí el Trick Room, el espacio raro. Y por lo tanto, si nos arriesgamos a no poder meterlo, está muy complicado. Porque realmente vamos a acabar perdiendo porque seremos muy lentos. Por lo tanto, muy importante, yo creo, en vez de la valla, hierba mental, hacer espacio raro y ya está. Con espacio raro activado seguro, ya podemos hacer lo que queramos con Cresselia. Y realmente no hace falta la valla Cidra ni nada porque que se le aguanta muy bien, como veis tiene una pasada de PS, una pasada de defensas, un tipo muy bueno. Y yo creo que no hace falta para nada ponerle la valla, sino que es mejor estar seguro y ponerle la hierba mental. Pero bueno, eso depende de cada persona y de cómo queréis jugar. Como veis, nivel 50, unas estadísticas muy buenas. Y el otro cambio básicamente ha sido cambiar a Ferrothorn por Maractus, ¿vale? Un Pokémon que la gente dirá, ¿por qué Maractus? Y Maractus no sirve para nada en un VGC, no lo he visto nunca, es una tontería. Bueno, Maractus tiene ha quedado muy raro ese bueno, ¿eh? Tiene muchas cosas interesantes para este equipo, empezando porque tiene Storm Drain, ¿vale? Que esto lo que hace es que todos los ataques de tipo agua van dirigidos a él y además le aumentan el ataque especial en una estadística, ¿vale? O sea, tiene inmunidad a agua y además hace inmune a los compañeros, a no ser que le hagan surf, que eso sí que pega al compañero, pero en VGC nunca veréis surf, solo veréis hidrobomba, veréis aquajet, veréis cascada, pero nunca, nunca, 5% de las veces veréis surf. Y por tanto, Maractus es un gran compañero junto a Camerupt, ya que su única debilidad es el agua, y Maractus se la quita sin ningún problema. Bueno, tiene la banda Focus, como veis, para que aguante sin ningún problema. Es súper lento, 112 al nivel 100. Al nivel 50, pues tiene mucho menos. 340 de ataque especial, que es un montón. Y un montón de PS, además de unas buenas defensas, dentro de lo que cabe para ser un Maractus. Tiene unas buenas defensas y aguanta. Me quedan 4 puntos por ponerle, por cierto, me acabo de dar cuenta. Se lo voy a poner en la defensa especial mismo. Y como veis, tiene un moveset muy interesante. Tiene Helping Hand para seguir ayudando a Camerupt a hacer los ataques que tenga que hacer. Tiene también Sunny Day, por si se acaba el Sunny Day con Cresselia, para meterlo con Maractus. O en el caso de no poderlo meter con Cresselia, meterlo con Maractus. Y luego tenemos Rayo Solar, que nos viene beneficiado del Sunny Day de Cresselia para hacerlo en un solo turno. Además, como veis, tiene un montón de ataque especial y con Solar Beam es una pasada. Y por último tiene Speaky Shield, que es el ataque especial este que también tiene Chesnaug. Y por tanto veremos que es genial Maractus, porque mucha gente no sabe ni siquiera que Maractus tiene Speaky Shield. Y con estos 4 movimientos vamos a hacer cosas muy 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 chulas. Como veis, Camerupt por aquí con Heat Wave, Head Power, Ancient Power y Protect, que se ha beneficiado de tanto de Cresselia con Sunny Day y con Helping Hand, y también de Maractus con Solar Beam, con Sunny Day, con Helping Hand y Speaky Shield. Así que bueno, esta es la idea principal. Yo os dejo en la descripción el enlace a Nugget Bridge. Tenéis aquí básicamente el único cambio que podéis apreciar es este Cresselia que le he puesto en la Mental Herb, y a Maractus en vez de Ferrothorn, que básicamente es más ataque especial, menos velocidad. Y el set que veis aquí no tiene ningún misterio más, ¿vale? Así que bueno, para el siguiente vídeo os traeré ya algún combate con este equipo, para que veáis que funciona realmente bien y que realmente, si la gente no se lo espera, pocas formas hay de parar este equipo y que funciona muy bien, aunque se lo esperen, porque aguanta muy bien cualquier tipo de ataque que nos hagan. Así que bueno, yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle like a Sebon que os agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta, la, 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 turururu, pa, para, ba, 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 tururú.